Qué tal cine casero sean bienvenidos nuevamente a del cine a la colección y perdón por la demora en subir video pero es que la verdad he estado bastante ocupado en el trabajo estas semanas de que van del mes de abril han sido de locos hemos tenido bastante que hacer en ese tema entonces pues no había tenido tiempo de grabar sobre todo los unboxing que tengo pendientes de las compras pasadas pero ahorita me voy a dar chance de grabarles por lo menos las compras que he realizado durante el mes de abril no han sido muchas y la mayoría han sido de segunda mano pero han sido títulos y ediciones que yo había querido agregar a mi colección desde hace tiempo, pero que por alguna u otra situación no había podido hacerlo. Así que ¿qué les parece si empezamos? Y la primera es Guardianes de la Galaxia en este combo pack Blu-ray más DVD. Esta edición se me había presentado ya bastantes veces, pero sin el slipcover. Entonces, las dejé pasar porque yo quería agregarla de esta manera a la colección. Es una película que me gustó bastante y yo no conocía a los personajes hasta que vi esta película. Y me pareció la verdad bastante genial. Incluso es de mis favoritas del UCM. Y ya por fin pudimos hacernos de esta edición que se agrega a la colección. El slipcover está en bastante buen estado. Eso es lo que me agradó. Y ya tenemos aquí Guardianes de la Galaxia dentro de la colección. La siguiente es una película de Guillermo del Toro. Y es La Forma del Agua. Una película que fue ganadora a mejor película en los premios de la academia. Y me, pasó, me pasaba lo mismo que con Guardianes de la Galaxia. Siempre se me presentaba. Sin el slipcover, y siempre la dejaba pasar hasta que por fin pude hacerme de esa edición. Que es la edición sencilla de un disco Blu-ray, pero con el slipcover, que está bastante genial. Eh, los personajes están plastificados y sus siluetas está en relieve. Y el resto de la portada del slipcover tiene una textura eh, áspera. La verdad, está, está muy genial el slipcover. Y ya por fin podemos agregar otra película de Guillermo del Toro a la colección. La siguiente es una película en stop motion del estudio Laika. Eh, me parece que ha sido el último título que han lanzado y es Missing Link. En esta edición Blu-ray más DVD y copia digital que yo pensaba adquirirla en Amazon nueva, pero estaba llegando sin el slipcover. Entonces mejor de dejé pasarla y ya por fin se me presentó en Facebook esta edición que sí lo incluye. Aunque es ya de segunda mano, y es que lo que pasa es que esta colección de estudio Laika la quiero con Slipcover. Esta sería mi tercera película en esta edición. Y es la edición importada que cuenta solamente con subtítulos al español, pero me parece que en Disney Plus o en Star Plus, no recuerdo, eh, también está y quiero checar si ahí sí está doblada. Pero por lo menos ya agregamos otra película de estudio Laika a la colección. Esta no la he visto, así que la tengo pendiente. Y con el mismo vendedor de Missing Link compré a Quiet Place en esta edición Steelbook. Esta es la edición que yo quería para esta película desde que se lanzó, pero no pude conseguirla en su fecha de lanzamiento. Y ya después los revendedores la daban a un precio bastante exagerado. Hasta que me encontré en Facebook una publicación y estaba bastante barata. Así que no quise dejarla pasar y ya por fin la tenemos en la colección. Esta película de suspenso me gustó bastante. Incluso no he querido ver la segunda entrega hasta no ver nuevamente la primera. Y ya por fin lo podremos hacer. Ya la tenemos aquí en la colección. Y la siguiente es un Steelbook que ya es de segunda mano, pero a mí me gustó bastante. Y es la segunda entrega de estas secuelas de Jurassic Park. Que es la segunda entrega de Jurassic World: El Reino Caído. Este es el Steelbook importado. Y la verdad me gustó muchísimo más el diseño que el diseño del Steelbook nacional. Que se los voy a estar dejando por aquí para que puedan hacer la comparación. Y esta es la única película de esta saga que me falta. Hasta el momento de las que han lanzado en formato físico. Porque próximamente se estrenará ya la tercera parte. Eh, las otras cuatro las tengo en un box set que incluye a las cuatro películas en cuatro que hay en Blu-ray. Entonces lo importante era es conseguir esta edición. Eh, bueno, esta película en, en formato físico. Y mi intención es cambiar el disco Blu-ray por el disco 4K. Pero eso ya lo haré con calma. Para tener las, todas las películas en la misma, en el mismo formato. Eh, la verdad, el diseño del Steelbook me gustó bastante. Y me costó bastante barato. Y las siguientes dos películas eh, son en 4K. Y han sido compras. Estas sí han sido nuevas. La primera es esta edición de Cruella: 4K más Blu-ray y Slipcover. La verdad, la película no la he visto. Eh, pero, es, pues continuando con esta serie de películas live action de Disney, no podía quedar fuera de la colección. Y por último, otra película en 4K y también en Steelbook. Y es Mary Poppins Returns o El Regreso de Mary Poppins. Eh, no quería conseguir otra edición de esta película que no fuera esta, ya que la primera entrega la tengo también en Steelbook, aunque solamente es Blu-ray más DVD. Este es el 4K más el Blu-ray. Eh, y hasta que se me presentó en Amazon a un excelente precio decidí comprarla. La verdad tiene un diseño bastante bonito en cuanto a la portada. Incluso las, las letras están bajo relieve. Eh, la, la imagen de la portada, eh, cuando yo vi la, la imagen en, en Amazon pensé que era como eh, una fotografía de los personajes. Pero no es como un dibujo como si estuviera hecho a, a acuarela. Y eso lo hace aún más, más genial ya próximamente estaré haciendo el, el unboxing la película no la he visto eh, no, quería, no he querido verla hasta hasta que la tuviera en formato físico y pues ya por fin la podré disfrutar solamente en cuanto el trabajo me dé me dé más tiempo libre para poder ponerme al corriente con varias películas que, que quiero ver y pues hasta aquí han sido las compras del mes de, de, de abril espero les, les haya gustado el video compras que ya había querido agregar desde, desde hace tiempo y pues bueno, cine caseros, hasta aquí les dejo el video de hoy. Eh, espero poder grabarles dentro de no mucho tiempo otra vez para poder seguir compartiendo las ediciones completas en sus unboxing, las nuevas adquisiciones y ya por fin estoy preparando el video de mi colección completa en formato Blu-ray. Así que por lo pronto yo me despido. Hasta la próxima. Adiós.